Alégrense el corazón de los que buscan al Señor. Busquen la ayuda del Señor para que sean fortalecidos. Busquen siempre su rostro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, pidámosle perdón al Señor por todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú Señor, solo tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, aumenta en nosotros la fe, la esperanza y la caridad. Y para que merezcamos conseguir lo que nos prometes, concédenos amar lo que nos mandas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, hermanos, escuchemos atentamente la palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Jeremías. Esto dice el Señor: griten de alegría por Jacob, regocíjense por el mejor de los pueblos, proclamen y alaben y digan: el Señor ha salvado a su pueblo, al grupo de los sobrevivientes de Israel. He aquí que yo los hago volver del país del norte y los congrego desde los confines de la tierra. Entre ellos viene el ciego, el cojo y la mujer encinta y la que acaba de dar a luz. Retorna una gran multitud, vienen llorando, pero yo los consolaré y los guiaré. Los llevaré a torrentes de agua por un camino llano en el que no tropezarán, porque yo soy para Israel un padre y Efraín es mi progenitor. Palabra de Dios. Grandes cosas ha hecho por nosotros, Señor. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Cuando el Señor nos hizo volver del cautiverio, creíamos soñar. Entonces no cesaba de reír nuestra boca, ni se cansaba entonces la lengua de cantar. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Aún los mismos paganos con asombro decían: grandes cosas ha hecho por ellos el Señor. Y estábamos alegres, pues ha hecho grandes cosas por su pueblo el Señor. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor.
Como cambian los ríos la suerte del desierto, cambia también ahora nuestra suerte, Señor. Y entre gritos de júbilo cosecharán aquellos que siembran con dolor. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Al ir, iban llorando, cargando la semilla. Al regresar, cantando, vendrán con su gavilla. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Lectura de la Carta de los Hebreos. Hermanos, todo sumo sacerdote es un hombre escogido entre los hombres y está constituido para intervenir en favor de ellos ante Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Él puede comprender a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está envuelto en debilidades. Por eso, así como debe ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo, debe ofrecerlos también por los suyos propios. Nadie puede apropiarse de ese honor, sino solo aquel que es llamado por Dios, como le fue a Aarón. De igual manera, Cristo no se confirió a sí mismo. La dignidad de un sumo sacerdote se le otorgó a quien le había dicho: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y como dice otro pasaje de la Escritura, tú eres sacerdote eterno como Melquisedec. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Jesucristo, nuestro Salvador, destruyó el poder de la muerte e hizo brillar la vida a través del Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Al salir Jesús de Jericó, acompañado por sus discípulos y una gran multitud, encontró a Bartimeo, el hijo de Timeo, un mendigo ciego que estaba sentado junto al camino. Él, al oír que era Jesús de Nazaret, empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían y le decían que se callara, pero él gritaba mucho más todavía: hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y mandó llamar al ciego. Entonces lo llamaron y le dijeron: ten confianza, levántate, ¿qué te llama? Él tiró su capa, de un salto se puso de pie y fue a donde estaba Jesús, el cual le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? El ciego contestó: maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y fue siguiendo a Jesús por el camino. Palabra del Señor. Hermanos y hermanas, hace 8 días la Sagrada Escritura nos hablaba de liberación. El Señor te libera de todo mal, de todo peligro, de toda perturbación, de la muerte y de la condenación eterna. Dios libera al pueblo de toda clase de opresión. También nos traía una segunda palabra muy significativa para todos nosotros en tiempo de hambre, angustia, dolor, persecución, en tiempo de migración: reavivamiento. Dios restaura a las familias y a cada persona. Nos hablaba también de la misericordia de Dios, que todo la podemos experimentar constantemente, y de la palabra del Señor, que es viva y eficaz porque va siempre acompañada de obras. Queridos amigos y amigas, hoy la palabra nos habla de un término muy importante que todos necesitamos en la actualidad: transformación. Más que término, verbo rector o acción significativa, se trata del poder de Dios en nosotros. Dios nos transforma. ¿Y de qué manera nos transforma Dios? Precisamente cambiando nuestra tristeza en alegría. Alégrense el corazón de los que buscan al Señor. Si en este momento te encuentras triste, Dios te transforma y te da alegría. No solamente alegría a ti, sino también a tu familia, a tu comunidad. De ahora en adelante, dejémonos transformar por el Espíritu de Dios para que estemos contentos, alegres, motivados, animados. Aparte de eso,
Dios nos transforma bendiciendo nuestra búsqueda. Buscamos plenitud, sabiduría, buscamos un trabajo, buscamos bienestar integral y Dios bendice esa búsqueda. Dice la palabra, busquen ayuda del Señor para que sean fortalecidos, busquen siempre su rostro. Dejemos también encontrar por Dios, por su amor y su misericordia, porque también Él precisamente nos busca para llenarnos de su amor. Dios también nos transforma, queridos amigos y amigas, cuando nosotros fortalecemos la fe, la esperanza y la caridad. Tres virtudes teologales muy importantes respecto a la fe. Cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y toda tu familia. Respecto a la esperanza. La esperanza no defrauda porque el amor de Dios es derramado en nuestros corazones. Respecto a la caridad, dice Jesucristo, sean solidarios. Todo lo que hagan con uno de estos mis hermanos más pequeños, lo hacen conmigo. Que Dios nos conceda la gracia de fortalecer estas grandes virtudes. Ahora bien, comprendamos que somos el pueblo de Dios, un pueblo especial, y Dios rescata al pueblo. Se trata de un resto, de un pequeño pueblo que cree en Dios, lo alaba, lo bendice, porque muchos son los incrédulos que no temen al Señor con sincero corazón. Y ese pequeño resto, el pequeño pueblo que va a la Eucaristía, la escucha a través de las redes sociales, se confiesa constantemente y tiene fe, esperanza y caridad, Dios lo restaura, lo rescata, lo libera y lo transforma. Queridos hermanos, son significativas tres grandes referencias de la palabra. Primera, corrientes de agua viva. Si en este momento estamos atravesando un gran desierto como país, y en ese desierto podemos morir y estamos sedientos, Dios nos conduce hacia torrentes de agua viva para darnos de beber, para refrescarnos. En ese sentido, que Dios bendiga a aquellas personas o poblaciones que no tienen alcantarillado, que no tienen agua limpia. Bendito y alabado sea el Señor porque estamos bendecidos aquí en el Eje Cafetero con maravillosas fuentes de agua viva. Sin embargo, nadie se puede apropiar de los ríos, de los lagos, de las lagunas y de los bienes comunes. Que el Señor también nos renueve constantemente y nos restaure, nos transforme, como dice el salmista, para que cada uno de nosotros beba agua viva, que es el Espíritu Santo de Dios que se derrama en nuestros corazones. Y el Espíritu Santo nos transforma para que estemos siempre llenos de alegría, amor, paz, paciencia, amabilidad, bondad, mansedumbre, fidelidad y dominio de sí, desterrando de nuestro corazón sentirse triste, agobiado, preocupado, desterrado, humillado, aplastado, dominado y pisoteado. De tal manera que la transformación sí es posible y no podemos esperarla, perder la esperanza. Aparte de eso, la figura de un camino llano. Estamos atravesando caminos desiertos, caminos de dolor, caminos donde muchas personas mueren, pierden la fe, la esperanza y el sentido de la vida y se sienten desorientados. La palabra nos orienta y caminamos por el camino estrecho que nos conduce a la felicidad, a plenitud. Dice la palabra a través del Salmo primero, dichoso el hombre que sigue el camino del Señor, crecerá como un árbol frondoso a la orilla del río. Bendito y alabado sea el Señor que nos muestra esos caminos maravillosos de plenitud. Y la tercera figura del día de hoy es la del Padre que nos ama, que nos quiere, que nos protege. Dios es el Padre de todos, el Padre común. Somos sus hijos, ovejas de su rebaño. De tal manera que viva la fraternidad universal y nos sintamos hermanos, hijos del Padre celestial. Por eso más adelante vamos a orar con el Padre Nuestro, que tiene siete grandes peticiones. Una de esas peticiones es, danos el pan de cada día. Otra petición es, líbranos del mal. Y concluimos siempre el Padre Nuestro diciendo, amén. Que el Señor nos libre del pan, nos libre de todo mal, nos reanime en tiempo de hambre y sobre todo nos transforme. El cambio sí es posible. Hay quienes dicen, un cambio es imposible, todo sigue igual, ¿para qué luchar, para qué orar, para qué seguir adelante, para qué estudiar? Y han perdido el sentido, la orientación, el norte. De tal manera que dice el pueblo rescatado, cuando el Señor cambió la suerte de Sión, nos parecía soñar. La boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares, y todo el mundo decía, el Señor ha estado grande con ellos, por eso se encuentran alegres.
queridos hermanos, pensemos, ¿cuáles son los cambios significativos que podemos hacer desde el punto de vista personal, familiar y comunitario? La conversión, la transformación, si es posible. Si es posible la transformación del papado, del obispado, del presbiterado, de los fieles. Si es posible, y por eso necesitamos hacer conversión constante y permanente, dándole la espalda al pecado, dándole el rostro a Dios. También si es posible una transformación de la educación, para que sea una educación integral allí en la escuela, en el colegio y en la universidad. Y si es posible la transformación en nuestras comunidades para que no haya violencia, haya paz. De tal manera que la sociedad puede ser transformada buscando siempre el bien común, buscando la paz, buscando la armonía integral. De tal manera, queridos hermanos, que la palabra también nos invita a una transformación en el ámbito urbano, pero también en el ámbito rural. Que Dios bendiga al campo, a los campesinos, que Dios bendiga sus cosechas. Dice la palabra, los que sembraban con llanto cosechan con júbilo y alegría. Al ir iban llorando, llevando las semillas, al volver vuelven cantando, trayendo las cosechas, cosechas buenas y abundantes. Que no cosechen a pérdida. La transformación, queridos hermanos, es integral y Dios invita la transformación del sacerdocio. La segunda lectura tomada de Hebreos capítulo 5 nos recuerda también hace 8 días esa lectura donde nos hablaba del sacerdocio. Hoy la palabra nos dice que todo sumo sacerdote es escogido entre los hombres y establecido para representarlos ante Dios. Que Dios bendiga a los sacerdotes que Dios llama por el nombre. Necesitamos orar por las vocaciones. Hoy en día, queridos hermanos, como dice el Papa Francisco, ¿por qué no pensamos en la Iglesia Romana, en la posibilidad de sacerdotes casados? Porque necesitamos sacerdotes, a ejemplo del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, que todos eran casados. Queridos hermanos y hermanas, la palabra del Señor dice que los obispos, los diáconos sean casados. El celibato es una norma disciplinaria puesta por un obispo, pero también como norma disciplinaria que no genera vida, puede ser quitada. ¿Qué no genera vida? En nuestra vida sacerdotal, en nuestra vida de consagrados, en nuestra vida familiar, en nuestras comunidades. Las normas disciplinarias también en el campo político y económico que no generan vida y que aplastan al pueblo como grandes impuestos, grandes tarifas. Es muy importante transformarlas, cambiarlas, de tal manera que hayan leyes al servicio de la vida, leyes al servicio de la familia, al servicio de la educación integral. Por eso, queridos hermanos, sí es posible estos cambios, pero necesitamos hombres y mujeres que se dejen transformar por el Señor y tengan sensibilidad evangélica para que el Espíritu Santo lo fortalezca y todos juntos, trabajando unidos, busquemos transformaciones en todas las dimensiones, también en el ámbito eclesial. Queridos hermanos y hermanas, la palabra del Señor nos habla de Bartimeo, que era ciego, no podía ver. Sin embargo, Jesucristo va pasando por ahí y estaba este hombre al borde del camino. Cuando vamos caminando por las ciudades, nos damos cuenta que hay miles de personas al borde del camino. No se tiene en cuenta sus derechos humanos, su dignidad de hijos y de hijas de Dios. Y están consumiendo sustancias psicoactivas, han caído en el alcoholismo, en la drogadicción, en la prostitución. Sin embargo, cuando están al borde del camino, Jesucristo que pasa, los manda a llamar. Y Jesucristo les dice, ¿qué quieres que haga por ti? A todos los que se encuentran al borde del camino, Dios les dice, ¿qué quieres que hagas por ti? Si en este momento te sientes rechazado, no estás incluido y estás al borde del camino, hoy el Señor te pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Y cada uno de nosotros podrá decir como el ciego, Señor, que yo pueda ver. Que yo pueda ver la realidad, juzgar a la luz de la palabra y tomar decisiones o pautas de actuación para que haya una transformación constante. Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Y hoy el Señor dice, ¿qué quieres que haga por ti como padre de familia? ¿Qué quieres que haga por ti
cualquiera que sea tu profesión. Y le decimos, Señor, que podamos ver, que podamos escuchar, caminar, sonreír y vivir alegres por el camino de la vida, con dirección, con orientación, que seamos incluidos y que cada uno como ciudadano participe activamente en la solución de los problemas sociales, familiares. De tal manera, queridos hermanos, que podamos ver, siempre ir más allá y empezar una nueva vida. Bartimeo decía, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Hoy decimos, Señor Jesucristo, ten compasión de mí, de nuestra familia, de nuestra sociedad. Ten compasión de los jóvenes que no tienen trabajo. Ten compasión de los enfermos que no encuentran medicamentos y alguien que los atienda. Ten compasión, Señor, de hombres y mujeres del campo que en este momento no tienen posibilidades de futuro. Ten compasión de nosotros. Ten compasión del mundo entero. Y Dios, que es amor, se compadece y nos da la gracia de sentir su amor, su bondad, su misericordia día a día. Hoy nosotros decimos, tengan confianza, levántense, sigan luchando. Dios nos llama por el nombre. Que cada uno de nosotros se sienta motivado y comprenda que Dios lo llama por el nombre a una misión importante. Me llama la atención lo que dice Jesucristo, vete, tu fe te ha dado la salud. La fe sigue siendo importante y decimos, Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Y por eso todos los domingos renovamos nuestra profesión de fe en Dios Creador, que crea un cielo nuevo y una tierra nueva. En Jesucristo el Redentor, que nos libera de toda esclavitud y de sombra de muerte. Nuestra fe en el Espíritu Santo, que nos llena de alegría, de amor y de paz. Nuestra fe en la comunidad cristiana, que es una comunidad de fe, de esperanza, de amor, una comunidad sacerdotal. Pueblo de Dios, Asamblea Santa. También nuestra fe en la resurrección, en el perdón de los pecados y en la vida eterna. Sin fe es imposible agradar a Dios. Según sea tu fe, así serán las cosas que te van a suceder. Vamos a ser hombres y mujeres de fe. Y este hombre se levanta, recobra la vista y sigue a Jesús por el camino. Ya no está al borde del camino, sino sigue al Señor por el camino. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y vamos todos a participar activamente, yendo siempre por el camino del bien, no por el camino del mal. Pues bien, teniendo en cuenta el llamado de Dios, teniendo presente que Él hace posible la transformación y el cambio, renovemos nuestra profesión de fe y luego haremos con inmensa alegría nuestra oración de fieles, donde le pedimos al Señor bienestar integral para todos con inmensa alegría. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, ¿creen en Jesucristo, el Señor de señores, el Rey de reyes? ¿Creen en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida? Sí, creo. ¿Creen en la Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna? Sí, creo. Digamos todos, esta es nuestra fe. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia. Esta es la fe de la Iglesia. Que nos gloriamos de profesar. Que nos gloriamos de profesar. En Jesucristo nuestro Señor. En Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Padre misericordioso, autor de la luz verdadera, te dirigimos hoy con la misma confianza del ciego del Evangelio, nuestras necesidades, diciendo, escucha, Señor, nuestra oración. Por la Iglesia, para que unida al Señor, camine siempre en la luz y esté dispuesta a amar y perdonar sin cansarse nunca de obrar el bien, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Por los responsables del orden social y político, para que organicen la sociedad de tal manera que nadie quede marginado o despreciado, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Por los que son perseguidos a causa de la fe, para que en la adhesión cotidiana a Cristo sepan donar incluso su vida, en la certeza de que la encontrarán un día en la eternidad, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Por nosotros aquí presentes, para que aprendamos a reconocer al Señor en toda persona, acogiendo las pruebas como un medio de purificación personal, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Bendice, Señor, a los niños para que sean educados en valores éticos para una buena convivencia. Escucha, Señor, nuestra oración. Bendice a los jóvenes que en este momento no encuentran oportunidades de vida. Protégelos de todo mal, de todo peligro. Escucha, Señor, nuestra oración. Bendice, Señor, al adulto y al adulto mayor para que no vivan solos y se sientan siempre acompañados de sus familiares, amigos, seres queridos y sientan su presencia sanadora y liberadora. Escucha, Señor, nuestra oración. Pedimos salud, trabajo, vivienda, educación y
transformación social en Colombia y en el mundo. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración y permítenos que con ojos nuevos podamos caminar en pos de tu Hijo con alegría y gratitud. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Junto con el pan y el vino, presentémosle al Señor nuestras ofrendas. Si desean dar una ofrenda, pueden comunicarse con nosotros al número que aparece en pantalla, 321-244-0463. Agradecemos esa ofrenda que le dan al Señor para que Dios se la multiplique. Amén. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y el trabajo del hombre, que hemos recibido de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida eterna. Señor. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la tierra y el trabajo del hombre, que hemos recibido de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda tu santa iglesia. Mira, Señor, los dones que presentamos a tu majestad, para que lo que te ofrecemos esté ordenado a tu gloria y alabanza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, porque en tu bondad creaste al hombre y aunque justamente condenado, lo redimiste con tu misericordia por Cristo, Señor nuestro. Por él, los ángeles y los arcángeles alaban tu majestad, te adoran las dominaciones, se estremecen las potestades. Te celebran unidos en alegría los cielos, las virtudes celestiales y los santos serafines. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre. Y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y agregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos la muerte, proclamamos la resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión
confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra. Oramos por el Papa Francisco, nuestro vicario general, Padre Fabián Marín, el orden episcopal, presbíteros, diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos como Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Démonos fraternalmente el saludo de la paz. Amén. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Oremos. Que tus sacramentos, Señor, produzcan en nosotros cuanto contienen, para que lo que ahora celebramos en figura lo alcancemos en su plena realidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Los invito, hermanos y hermanas, para que me sigan en YouTube, Padre Andrés Olaya, se suscriban al canal. Allí van a ver videos de crecimiento personal, sanación, liberación, y también relacionados con la familia y la ecología integral. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. El Señor los bendiga y los guarde. Amén. El Señor los proteja de todo mal, de todo peligro. Amén. El Señor les muestre su rostro y les conceda su favor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Feliz semana para todos. Dios los bendiga.